cogieron lista aquí saboreando una deliciosa agüita de coco refrescante, porque en la cocina cuando hace calor, una buena agüita de coco cae como manjar de los dioses. Y aquí estamos una vez más en Olores y Sabores para acompañarnos. Ustedes están listos con lápiz y papel para que hagamos la receta de cocina que tenemos para hoy. ¿Qué receta tenemos? Sorpresita. Algo les encanta, frutos del mar. Tenemos un cóctel de camarones exquisitos. Y tengo un invitado que tiene mucha trayectoria. Sí, señor. Viene del Caribe colombiano. Además, ha estado vinculado a los medios, a Telecaribe, hace mucho tiempo. Ha sido profesor, trabaja como productor de televisión, fue gerente de Telecafé. Mejor dicho, tiene una cantidad de cosas que contarnos y vamos todos a aprender un poquito de la vida de otro caribeño y conocerlo más, porque tenemos que acercar los lazos de toda esta gente que representa a nuestro Caribe colombiano. Yo no les voy a decir todavía. Vamos a un cortecito, me termino mi agüita de coco y arrancamos con el cóctel de camarones. ¿Listo? Los camarones en sus diferentes especies son criaturas relativamente abundantes en los cuerpos de agua dulce o salada en todo el mundo, lo cual los convierte en un importante recurso pesquero y alimenticio. Prácticamente, cada país posee recetas y formas particulares para preparar y consumir estos crustáceos. Si existe algún punto en común, es que para consumirlos se procede a su cocimiento y que es común que se elimine la cabeza, la coraza corporal, las aletas anteriores y posteriores, todas ellas partes ricas en quitina y por ello indigestas. También es común que se destripe antes de consumirlo, pues en este grupo de especies los intestinos son fácilmente reconocibles, aún antes del cocimiento, como una línea oscura que corre longitudinalmente por la parte alta del cuerpo y cola. El cóctel de camarones o langostinos no tiene ningún tipo de relación con los cócteles tradicionales que se preparan con alcohol, sino que se basan en camarones o langostinos acompañados de otros ingredientes que dan como resultado un platillo delicioso. Es ideal como una entrada y para sorprender a todos los invitados en una cena importante. Aquí estamos en Olores y Sabores con un invitado que ya les cuento. Ha sido una persona que ha viajado mucho por el Caribe colombiano y tiene muchas anécdotas que contarnos a todos. Y con nuestro cóctel de camarones lo vamos a sorprender. Aquí está Domenico Restrepo, un aplauso. Bienvenido, Domenico. Un gusto verte aquí. Esa gente que yo recuerdo en el 89, arrancamos nosotros con Telecaribe y yo empecé, veía a esa personita por ahí. Ya tú estabas en el 89 en Telecaribe, ¿cierto? Sí, fue cuando entré. Cuéntame de esa entrada a Telecaribe. Mejor dicho, vamos desde el comienzo con Domenico. ¿Cómo entró Domenico a la televisión, a la producción de televisión, todo eso? Bueno, papi, tú sabes que yo soy guajiro y yo desde muy temprano, desde muy joven, siempre quise estar en la televisión como tal. Me gustaba mucho el cine. Mi mamá era de las que me llevaba a esos paseos dominicales. Antes era un paseo dominical ir a cine. Y veía muchas historias, comencé a dibujar, a hacer cómics. Y cuando entré ya a la universidad quería ser comunicador social, pero siempre tenía la venita ahí de la parte audiovisual. Yo aunque escribía muy bien, quería hacer era televisión, quería plasmarlo en imágenes. Y casualmente entré en un periódico que antes existía acá, que se llamaba El Diario del Caribe, escribiendo una columna que había dejado en ese entonces Gilberto Marenco, que se llamaba Conga y Bongo. ¿Conga y Bongo? Conga y Bongo, sí. Escribía sobre música. Escribía sobre televisión y escribía sobre cine. Y en eso me acuerdo yo que entrevisté alguna vez a José Jorge Dangón. Que era el gerente inició Telecaribe. Quien inició Telecaribe. Primer gerente. Y me invita a mí a Canal a trabajar.
que pensé que iba a ser libretista porque escribía muy bien, que iba a ser presentador. Y al final me incluyen en su staff, pero como asistente de cámara. Ajá. Pienso yo que fue la labor más loable para mí. Aprendí mucho, viajé mucho. Y eso me dio a que yo fuera escalando poquito a poco, año 89. O sea, desde abajo hasta arriba. Desde abajo, sí, comenzamos asistente ahí. De cámara, asistente. Carga cable prácticamente. Sí. Empieza uno a hacer de todo lo que necesite hacer para que el camarógrafo tenga todos los elementos. Y antes había que cargar la casetera, casetera cosas que hoy en día no. Y cámara. Imagínate. La cámara por un lado y el camarógrafo con la cámara, sí. Y el asistente con la casetera y los micrófonos. Todo lo que comenzamos con Telecaribe, tuvimos que ver esas grandes caseteras y esas, claro, maletines y todas esas cosas pesadas. Tremendamente, sí. Y ahí empecé con un maestro, porque me parece a mí que fue el maestro mío en la parte fotográfica, que fue Julio Charriz. Yo era asistente. ¡Claro! ¡Un saludo a Julio Charriz! Y asistente de Gustavo de Castro. ¿Qué Julio Charriz? Julio Charriz sigue haciendo documentales, todavía sigue haciendo. Yo creo que esto es como el adicto. Tú sí, no puedes dejar la televisión cuando tú estás en esto. Yo que tuve mis 3 años sabáticos, pero que va, tuve que volver a la televisión como tal. ¡Qué bueno! Un saludo a Julio Charriz y seguimos. Mira, Domenico, La Guajira. ¿Qué belleza de paisajes tiene tu departamento? Que es tu departamento, pero es nuestro, porque todo lo que sea Caribe es una sola hermandad. El puño que se mete al mar Caribe, La Guajira. Exactamente. Y es donde yo lo llamo cuando hago mis documentales, es donde nace la patria. Sí. Ahí comienza nuestro territorio, una tierra muy olvidada, pero con unos paisajes hermosos, divino, con una gente tremenda, con una raza bravía como los guayú, del cual orgullosamente digo que yo soy guayú. Descendiente. Sí, mi abuela era guayú. En ese entonces, cuando estábamos en Maicao, mi mamá, mi abuela de Uribia, me llevaban para Maicao. Y yo nunca quise aprender el guayunaiki porque... ¿Por qué? Me daba pena. En ese entonces, un, fíjate, muchacho de 11, 12 años estudiando en Barranquilla y que la abuela se pusiera a hablar guayunaiki, a mí me daba mucha, mucha pena, pero... Al final comprendí que ojalá yo hubiera aprendido a, claro, a guayunaiki y me hubiera ido mucho mejor en mi labor y en lo que estoy haciendo. Pero La Guajira es una tierra de contrastes, de sabores, de olores y de una raza que se resiste a desaparecer. Y que no se desaparezca nunca, porque nos sentimos tan orgullosos de ella. La raza guayú, el colorido de los guayú, esas mantas, esas hamacas, todo lo que nos hacen, la cocina, la gastronomía. Pensemos nosotros en la cantidad de platos que en La Guajira se cocinan. En alguna ocasión estuvimos allí grabando un programa infantil, todo eso, y me contaba uno de los compañeros que estuvo por allá haciendo un documental y vieron cómo, pues no había comida en ese momento, estaban lejos, y encontraron una tortuga. Yo dije, ¡qué sacrilegio! Pero esa tortuga la cocinan en la misma caparazón. Luego de que la adoban con todo eso y la ponen en leña y todo eso en la misma. ¡Qué delicia! Dicen que jamás podrán olvidar el sabor de esa tortuga guisada con coco y de todo, que era un espectáculo. Unos platos espectaculares. Fíjate tú que en esas andanzas, el mejor desayuno que yo me he comido en mi vida me lo comí en La Guajira. ¿Y qué desayunaste? Imagínate, tú tenía el señor unos frutos del mar, ajá, que le habían quedado porque lo pescaba ahí mismito, y nos hizo unas arepas rellenas de langostinos. ¡Ay, Dios! Yo me acuerdo que estaba con la gente del canal como tal y nos pareció un desayuno espectacular. Tenemos que hacer una arepa en la fundación. Vamos a hacer la arepa guayú y la llenamos de langostinos y todo eso. Delicioso, espectacular. Bueno, y el friche, que es muy conocido, que no básicamente es un plato, según dice el investigador Wilder Guerra, sino que es una forma de hacer el chivo, porque el chivo tiene muchas formas de hacerlo, pero el friche viene de fritura, de friche, y de ahí es donde comienzan a hacer eso. Hay gente que dice que lo hacen con sangre, pero la verdad eso no es, el friche se hace muy especial, con su aceite, con su pimienta, y queda delicioso. Ay, además. Chico, yo me comí un friche allá en Maicao, en un caserío, en algún momento de eso estuvimos haciendo el programa infantil y allá, claro, estaba la gente de La Guajira esperándonos hace bastantes años. Pero sí, delicioso el friche, nos llevaron allá. Es un señor que era de La Guajira y nos llevó al... ¿Cómo se llama exactamente el caserío? Eso tiene un nombre la específico. Por en todo, una ranchería. Una ranchería. En la ranchería tenía él una cantidad de mujeres que llegaban y nos sirvieron en esas mesas, ese chivo con la yuquita, con... ¡Ay, qué delicia! ¡Qué rico! Y lo bueno, rico, como La Guajira es tan extensa, Mapi, que tú tienes 3 guajiras. La Alta Guajira, que es la Guajira desértica que queda hacia el norte. La forma de cocina es diferente a la de la Media Guajira. La Media, sí, Guajira vendría siendo Riohacha,
Maicao, por ejemplo, Maicao, tú sabes, por la diversidad, la comida árabe, pienso claro, que es la comida tiene más una pura ascendencia que haya, muy grande, tremenda. Hay mucho árabe. Mucho árabe, sí. Y aparte, vienen frutos del mar, se caracteriza mucho y por la arepuela, la arepa de huevo de Riohacha. Y sabes una cosa, también las langostas de allá. Y muy económicas. ¡Qué langostas y baratísimas! Allá cualquiera come langostas, sí, sí, y sí. ¡Qué delicia! Vamos un cortecito a comerciales. Y ya regresamos con la guajira en la cocina y con nuestro amigo Domenico. Me encanta que estés aquí. Muchas gracias a ti. Bueno, hoy tenemos frutos del mar, porque imagínate, tenemos camarones. Me dijeron que era uno de los platos que más te gustaban, entonces vamos a hacer un cóctel de camarones bien rico. Domenico, hoy estoy muy contenta que estés aquí porque es recordar esos inicios del canal, de los amigos, los que han hecho esa labor tanto de llevar la comunicación y hacer patria, porque estamos haciendo esa patria Caribe que queremos todos que perdure y nuestro canal lo amamos, es la sangre en nuestras venas porque eso es lo que hemos dado, lo que hemos hecho y a todos nos duele nuestro canal. Nuestro canal es nuestro canal, de todos. Bueno, una pregunta. De todos esos sitios que ha paseado, de todos esos lugares donde ha trabajado, de esos viajes de producción, de televisión, de documentales, de todo, ¿qué plato siente usted que lo transporta al Caribe y a su niñez? Un plato. La arepuela. La arepa frita dulce, siento que nada más se come aquí en el Caribe colombiano. La que tiene anís. Eso me parece que es muy delicioso. Me parece que hay platos que son simbólicos de acá, comerse un arroz de lisa. Mejor aquí lo vamos a tener pronto. Los gourmet que hacían por aquí cerca de un hotel, sí, era espectacular. Y tú ves aquí muchas personas que trabajan en la calle y hacen su venta de arroz de lisa en las bicicletas y tú ves las colas de personas para comprar el arroz de lisa. Sí. Le ponen salsa de tomate, le ponen huevito, todo el mundo tiene su toque, pero a mí me encanta ver eso. Eso es parte de nuestra idiosincrasia Caribe. Completamente. Y en cuanto a la guajira, me recuerda mucho, sabes que nosotros hacemos un arroz de camarón, pero el camarón seco. Nosotros ponemos a secar ese camarón. Nosotros ponemos, después que el camarón entero, ponemos al sol durante varios días, le sacamos la cabeza, le quitamos toda la venita, queda esa parte consistente. Y esa cabeza y esa venita. ¿Se sala o no se sala? No. ¿Solo seco? Solamente seco. Se le echa un poquito de sal, pero no es que sea salado. Y después viene esa parte, se tritura muy bien, y cuando se va a hacer el arroz de camarón, se licúa esa parte y después se le echa a ese arroz. Pero queda muy naranja. ¿Se pisan los camarones? No, nada más así como está, pero seco. Pero seco completamente. Y se le echan al arroz normalmente, se hidratan nuevamente cuando están en el arroz. Exactamente. ¿Y las cabezas y las cáscaras no las utilizan licuadas? Sí, la licuamos y lo que queda, el agua que queda de ese... ¿Del cocimiento? Exactamente, es el que se le echa al arroz. Ah, bueno. Y si le puedes echar un poquito de coco, mucho mejor. Ay, y el ajito pito, ya te digo que el ajito pito le da un saborcito. Y un vinagre. Hay un vinagre que me dio nuestro amigo Rafael Rivero de allá de Telecaribe, hecho por un señor secretico, que él coge una botella de esas plásticas de gaseosas, le echa agua, un pedacito de panela, se le meten las ramitas de cebollín, cebolla, ajo, pimentón, y se le ponen algunas ramitas de hierbas y todo. Usted tapa eso y lo deja unos días, la panela se fermenta y queda un vinagre con esa cebolla y todo. Delicioso. Y usted se lo echa a ese arroz de camarón. Uy. Y ya le digo, qué delicioso arroz. Bueno, pero para que nuestra gente haga este cóctel de camarón que vamos a hacer, ahí le tengo los ingredientes, lápiz y papel, para que hagan este delicioso cóctel de camarones. ¿Listo?
Tengo unos camaroncitos que los veo muy buenos, ya están, miren, rosaditos. Yo voy a mirar a ver qué tal están de sal. Muy buenos. Sí. Están fresquecitos, buenos, desvenados, listos para hacer un delicioso cóctel. Bueno, ya como vimos nuestros ingredientes, yo tengo un truquito. Normalmente el cóctel de camarones que vemos en los negocios y todo esto, son con los productos en crudo, ¿ya? Tenemos la cebolla, el ajo, todo eso se echa en crudo. Yo hago un secretico. Una parte pequeñita la hago con aceite de oliva, aparte, fritas. Y lo demás se lo hago todo en crudo. O sea, solo fritas, cojo... Exacto. Entonces vamos a calentar un poquito, por ejemplo. Aquí tenemos el fogón. Ese es aceite normal. Aceite de oliva. Aquí tenemos un poquito, agrégale un poquito de aceite de oliva. Yo soy bueno para comer, ¿oíste? Bueno, pero... Hasta pero entonces la agua hervida la quemo. ¿Verdad? Uf, malísimo para eso. Bueno, eso está bien, miren, así está bien. Ok. Listo, entonces vamos a agregarle como dos cucharaditas de cebolla, a ver, aquí tiene. Porque aquí todo el mundo cocina. Bueno, pues, vamos a intentar, vamos a intentar. Claro que sí, hágale. Una... Y dos. Vamos a dejarla que se dore un poquito. Muy bien. Y un poquitico de ajo. Una, vamos a ponerlo así, una pizquita, porque lo otro lo vamos a hacer en crudo. Entonces esto es para tener un sabor diferente, para complementario con el que normalmente hacemos el cóctel. Y un poquito también de tomate. Pero mira qué poquito estoy haciendo. Es realmente un pequeño guiso diferente para darle ese toque distinto. El resto todo va crudo, picadito, muy picadito. Eso sí, debe ser bien finito. Todavía incluso más finito que el que tengo aquí, pienso yo. Entonces, miren. Pero no es todo lo que le haces, ¿no? Es todo. Un punto de sal para que desprenda todos sus jugos propios. Porque eso es básico para que cuando está al calor... La verdura, la cebolla, por ejemplo, empieza a soltar su juguito, el tomate también. Y entonces la cebolla, la sal hace eso. Y enseguida, mira que se va poniendo de otro color la cebolla. Se va poniendo transparente. La sal ayuda a que se deshidrate. Entonces, cuando dice, para la presión alta, no coma sal, porque entonces retiene agua, porque no sé qué. También aquí la sal hacemos que bote los jugos más rápido. Perfecto. Entonces, mira, ya tenemos esto. Inmediatamente que ya está listo, se lo vamos a echar a nuestros camarones. Ya apagamos aquí y vamos a agregárselo a los camarones. Eso es todo lo que vamos a usar de fuego hoy. No vamos a usar más fuego, pero entonces revuelva usted aquí muy bien. Hombre, mucho gusto. Eso sí es fácil, revolver. Creo que eso sí lo puede hacer, ¿no? Tú sabes que aquí en el Caribe, Doménico, la gente siempre, yo no sé si es aquí o creo que es en todas partes en Colombia, pero la gente le encanta la televisión y salir en ella. Entonces siempre están, cuando están haciendo una entrevista o están haciendo, están por atrás de la cámara saludando. Nosotros le damos la oportunidad aquí en Olores y Sabores para que la gente que quiera saludar, bueno, lo haga como quiera. Así que aquí está nuestro saludo de la gente. Buenos días, un saludo muy especial para Olores y Sabores. Quiero saludar a toda mi familia, a todas mis amistades y en especial a mis compañeras de La Esmeralda. Un saludo muy especial a Olores y Sabores y le mando un gran beso a mi esposa Liliana Padilla. Buenos días, un saludo a Olores y Sabores. Quiero saludar a mi madre, la quiero mucho, le mando un beso. Dios la bendiga, mi mamá. Chao. Papi, qué chévere la receta que estamos haciendo hoy. Un saludito para mi hermana que se encuentra en Bogotá, Carmen Pertús, que la quiero mucho y la extrañamos por acá por Barranquilla. Gracias. Mira qué bien. Esta tarea sí la hice bien. Esa tarea, revolver el guisito, lo hizo muy bien. Lo felicito. ¿Qué aroma? ¿Qué sabor? Y al mismo tiempo, ¿qué plato es aquel que transporta a su niñez? O sea, como que le recuerda a la familia, la mamá, la abuela. Y ese plato
que usted siente que lo conecta con su raíz y que de pronto también lo extraña o que lo usa en su casa porque le gusta mucho? Dígame. Bueno, fíjate tú, si hay un olor que es carácter, que me encanta además, a mí me gusta mucho el cilantro. El olor del cilantro. Hay otra persona parece, más. No viene en perfume, lástima, pero sí, el olor a cilantro es exquisito. Espectacular. Aquí tengo. ¡Ah! Mire, casi tumbo esto. Mire, mira aquí eso. Lo tengo. Es delicioso. Delicioso. Es que el cilantro es una maravilla. Algo que me recuerde mucho a mi casa, de pronto, es el achote. No sé por qué mi abuela cocinaba mucho y mi mamá cocinaba mucho con achote. ¡Aquí le tengo achote! Ese es el achote. Y huela ese achote. No sé por es qué es que no. Tiene un aroma... Exquisito. Es más, y no sé qué función tiene el achote, porque hay gente que no lo hace con achote. Es que la gente se ha acostumbrado a utilizar el color. Ese color que se usa, que lo venden en las tiendas, en papeletas, color. Pero les digo, no solo da color el achote, y el mejor color, no es ese rojo pintado que parece un payasito la comida, sino que le da ese toque que doradito, como un entre naranja y rojo, que no es rojo, y que al mismo tiempo el aroma que da el achote. Y no tiene contraindicación. No, de que sea porque es lo más natural. Es que yo le llamo a todas esas cosas que vienen en papeleticas, con les digamos rompecolón. Porque eso, muchas cosas tienen aditivos y cosas que no son sanas para nuestro organismo. Y hoy en día la gente sufre muchísimo del colon irritable, colon no sé dónde. Hay que utilizar nuestros productos y nuestras especies, de las que son las especies naturales. Especies que nos dan aroma, sabor, color y que nos representan. Y que somos ricos en producirlas. Tú vas a, estuve por fundación, estuvimos visitando cerca y habían árboles de achote y me traje mis bolsas, por eso tengo achote. Es difícil, a veces hay que ir al mercado. La se consigue con mucha facilidad. La gente todavía cocina con mucho achote. Delicioso, sí, el achote. Y hay un plato, fíjate tú, que específicamente con el camarón, y que me recuerda mucho porque, bueno, ahora que tengo los muchachos y vamos a trabajar muchas veces a Riohacha, allá está prohibido en el personal que la gente no desayune arepa de huevo con camarón. Ay. En La Guajira hacen mucho, es más, el camarón fresco y el camarón seco. Y hacen una arepa de huevo con camarón. ¿Hacen como el revoltillo y dentro? Hacen el revoltillo y la arepa, le echan el camarón, lo revuelven nuevamente y después lo vuelven a echar. Y es espectacular. Yo pienso que es la única ciudad del Caribe colombiano que come arepa con huevo revuelto con camarón. Lo hacen con carne molida también. Bueno, creo en que al lado de Bolívar, sí. Cartagena, sí. Pero allá en La Guajira es la única parte que lo he visto que lo hacen con camarón. Es más, lo hacen con cazón. ¿Cuál es el cazón? El pescado, el toyo. El toyo. Dicen toyo. El hijito del tiburón. Exactamente. También eso hacen empanadas, pero también hacen arepa de huevo. Hay unos sitios que son muy... Casi todos los sitios que venden arepa de huevo en Riohacha lo venden con camarón. ¡Ay, qué con rico! Con cazón, con salchicha ranchera y con pollo incluso. Bueno, ya sabemos que tenemos que hacer unas arepas con huevo a La Guajira, con camarones. ¡Sí, señor! ¡Qué rico! Delicioso. Vamos a agregarle ahora algo importante. Cebollita. Cebollita blanca bien picadita, que eso sí es obligado. La cebolla blanca tiene... ¿Usted es de los que les gusta la cebolla? Sí, la blanca. Porque hay personas, no me gusta la cebolla, no sé qué. Ay, la cebolla... Es tan rica, tiene su dulcecito, porque ella tiene un dulce especial. Y la cebolla blanca más que todo, ¿no? Pero aquí un buen cóctel de camarón debe tener la cebollita. Se me hace agua en la boca. Uf, mira bien. Sí. Y el ajito, porque un cóctel de camarones con el ajo. Entonces ya tenemos el ajo que hicimos. No, este lo entrega crudito. Completamente crudo. Bien machucado, bien machacado, para que él nos dé además... el picantico natural que necesitamos. Ya no tenemos que estarle poniéndole más nada, ni picantes ni nada. Entonces ya, mire usted, tiene ajo, cebolla y el guisito. ¿Va tomando nota? Sí, señora. ¿Va tomando nota? Ahí la tengo ahí. Bueno, disco pues. Duro. Bueno, vamos ahora para que usted vea que mi gente, también es la suya, esa gente que se preocupa por hacer... algo creativo en la vida cuando no tienen una profesión o cuando las tienen profesión, pero las cosas no les salen bien, no tienen trabajo. Entonces hay mucha gente que se dedica a hacer negocitos de cocina por la calle, algo que tenga que ver con la cocina, como herramienta de trabajo. Esa es mi gente que bueno. Entre tú y yo vamos a verlos allí y vamos a cantarles la canción de aquí de Olores y Sabores a esas personas. Mi gente, lo más grande de este mundo, lo que me hace sentir un orgullo profundo. Veámoslo.
mente, lo más grande de este mundo, siempre me hacen sentir un orgullo profundo. Mi nombre es Hermes Hernández, trabajo aquí en la calle 70 con 54 todos los días. Llevo 24 años en esta, 28 años en esta actividad. Complaciendo a la comunidad desde muy temprano, de las 4 de la mañana aquí, pasa mucha gente caminando y aquí vendiéndole y... Ajá, como todo un buen costeño, mamando gallo y hablando de Junior, de todos los equipos. Viva el grande muerte y Víctor Epanor, con el Caimán Sánchez fueron lo mejor. El copete Dida con Marquito Col, ellos son orgullo de esta institución. Entonces aquí, haciendo las cosas chéveres para que todo el mundo se sienta bien bacano, aquí como buen costeño y buen ranchero que somos. Mi familia está conformada por mi esposa, mis dos hijos. Mi esposa se llama Miriam Peñaranda, mis hijos se llaman Joel David Hernández Peñaranda, Miguel Ángel Hernández Peñaranda. Me siento muy orgulloso de mi familia. Con este negocito he podido culminar la carrera de uno y ya está casi culminando la otra en la universidad, gracias a Dios. Tengo uno, el menor es músico profesional, se graduó ahí en Bellas Artes y ahora está terminando en la Universidad Autónoma, también comercio del TLCS ahora mismo. Yo en 28 años he podido levantar y tener mi casita, gracias a Dios. Qué divertido, de verdad. Cuando uno ve a esa gente trabajando con los productos nuestros y haciendo toda esa cocina, uno se siente orgulloso. Y creativa. Creativos. Y ya me están manejando cada vez un lenguaje mucho más profesional en su producto. Hasta un tintero y se preocupan por tener lo que el cliente le gusta y tenerse limpio y sus baticas blancas. Cada día están más profesionales nuestra gente. Muy bueno eso. Sí, sí, muy chévere. Bueno, cuéntame eso de las empanadas de allá, que hay de todo tipo de empanadas. Sí, sí, allá te venden de todo tipo de empanadas. Incluso en Papayal hay una que es muy famosa, ¿sí? Un pueblo en el sur de La Guajira. Ajá. Una señora que vendía empanadas y todos los días pasaba un muchacho preguntándole de qué eran las empanadas. Ella siempre decía, de carne y de pollo, de carne y de pollo. Y la gente pasaba cada rato y hasta un día que amaneció con el apellido revuelta. Todo el mundo preguntaba, ¿de qué tienen las empanadas? Y la vieja le respondía, de carne y de pollo, hasta que un día no aguantó más porque el tipo hacía la misma broma. Le pasaba 20 veces nada más para preguntarle eso. Y la gente molesta. Y la vieja embolatada viene y dice, es que son empanadas de... ¡Pip, pip! ¡Ah! Como la, el disfraz ese de nuestro carnaval es la marimonda. Sí. Bueno, fíjense actualmente, usted. Actualmente, fíjate tú, ajá, que esa señora, a raíz de eso, que fue muy graciosa para la gente, ya después todos los carros pasaban sabiendo la broma, y ella le respondía de la misma manera, ella tiene un letrero que dice, venta de empanadas de... ¡Pip, pip! Y la venta de nuestro disfraz. Sí. Divertido, pero fíjese usted cómo nace de la creatividad del día a día, nuestra cocina, nuestros negocios y las oportunidades de que la gente venda sus productos. Sí. Me imagino que debe tener ya también de camarones. Debe tenerlo, debe tenerlo, debe tenerlo. Las arepas de huevo aquí con camarón, qué rico. Aquí también hay un señor muy creativo en el barrio bajo, no sé si has ido tú al ¿cómo se llama esto? Tinaja, es que es.
al Totumazo. Ah, al claro, Totumazo. Las sopas quedan cerquitas de la fundación. Te ponen primero un anillo de PVC. Sí, sí. Y tú ves el anillo de PVC que será ¿para qué es eso? Para que te pongan tu Totuma. Claro. Claro que sí, el Totumazo es famoso. De buenos precios y buenos sancochos. Sí. Vamos a agregarle tomatico bien picado. Y vamos a seguir revolviendo nuestros camarones. Ya tienen la cebolla, el guiso, el ajo, el tomatico picado. Ahora, cada día la gente se ingenia más. Yo he visto que, por ejemplo, hay unos señores que tienen agua con ajo machacado en cantidades y le echan el agüita de ajo. Claro. Entonces, para ellos es más rápido que estar echándole el ajo picado. Lo importante ahí es de Tumapi, que yo siempre he pensado que es mantener las raíces. Yo te voy a decir un gran problema que tenemos en La Guajira actualmente. Uh-huh. Que es en el Cabo de la Vela, tú llegas y tú deberías tener un desayuno típico. Un desayuno claro. típico puede ser chivito picado, puede ser un buen pargo frito, unos buenos camarones. Con arepa. Y la gente se ha preocupado más en hacer arepa paisa con huevos revueltos no, y chocolate. No, no hay derecho. Porque es lo que pide la gente. Muy equivocadamente, muy además. Equivocada. Muy equivocada. Cuando la gente lo que va a pedir, lo que quiere consumir es las es cosas lo nuestro. Claro. Lo nuestro allá en La Guajira. Todo el mundo hacer lo nuestro, nuestras arepas, nuestras empanadas y en todo el Caribe, porque eso es lo que hay que darle valor. Bueno, Domenico, aquí tenemos a Mr. Reto. Él es el cocinero que siempre en ese platico tiene un producto, ya sea una cebolla o un tomate o una manzana o una mazorca o un plátano. Eso aquí tenemos un récord, ¿ya? Uh-huh. De cada uno de esos productos. Nuestros invitados escogen, o sea, escogen nuestros al azar. Ahí él en el platico tiene el reto del día. Me dije que me vas a poner a cortar cebolla. Pues sí, señor. ¿Usted ha cortado alguna cebolla? Nunca alguna en mi vida. No nunca, le creo. Nunca. Bueno, vamos a echarle una ayudadita bueno, para explicarle vale, cómo vale. es. Aquí hoy el reto de hoy es una cebolla cabezona blanca. Entonces, lo primero que usted hace es que le va a cortar la punta, uh-huh. ¿verdad? Uh-huh. Una vez le corta usted la punta a la cebolla, usted viene y lo voltea boca abajo, que es más fácil, ¿no? Uh-huh. Y hace estos cortes así. Ya nosotros le quitamos la primera piel, ya no se preocupe porque normalmente uno le quita la primera piel, ya se la quitamos. Es más, le voy a hacer el primer corte para ayudarle. Eso, es un manual para dummies. Exacto, entonces lo tenemos así y lo volteamos. Uh-huh. Entonces usted la corta por la mitad uh-huh. y voltea las mitades para que queden en el pisito. Vamos ya. Vamos a hacerlo como dummies. Hágalo, hágalo y yo le voy diciendo. Pero un momento, porque es que esto va con cronómetro. Ah, es que esa es la idea, porque este va a ser el primer reto de la cebolla blanca. Ajá. Entonces usted va a marcar el número del reto, cuántos segundos se va a tirar haciendo esto, vale. este trabajito, y lo ponemos en nuestro ranking. Y ahí vamos, los que vayan llegando y les toque cebolla tienen que tumbar el récord suyo de cuántos vale, vale. segundos si se demoró haciendo esto. Y hay premio por eso, ¿no? Sí, premio, la satisfacción personal de. Bueno, vamos con nuestro reto. Cronómetro, a sus marcas. ¿Listos? ¡Ya! Córtelo por la mitad. Muy bien, voltee la boca abajo para que se aplanen el. Eso. Ahí. Ahora usted va a cortar a los lados. Chic, 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 en forma de la media luna. Así, muy bien. Muy bien. Vamos a hacer un corte en juliana. Cuidado, se corta los dedos. Cronómetro. Perfecto. Va pasando el tiempo. A sus marcas. Diga, vamos con el otro. Mire, mire, qué bien, qué bien. Sigamos, sigamos, sigamos. Que yo usted mire, vea cuántos segundos que van. Soy malo, que dele, soy... dele, que sí va bien. Eso sí para, va eso bien. Para, eso para, eso para. Eso va bien, eso va bien, eso va bien. Eso para, eso para. Listo, listo. Vamos, sigamos, sigamos. En julianas, estamos haciendo en plumitas, le llamamos este corte, ¿no? ¿Y cuál es juliana? Corte, estos son plumitas, porque usted cuando hace así van a quedar, mire, muy gruesa, más delgada, pero rápido, rápido, rápido. Ahí está. ¡Listo! ¡Un aplauso! Veamos vale. cuánto tiempo se tiró nuestro amigo Domenico cortando en plumitas la cebolla. Sí, señor. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 50 bien, segundos. Bien. Bueno, ese es el primer récord. Vamos a ver quién le tumba a usted ese récord. ¿Mm? Vale, ojalá que no. Ojalá que no. De pronto, si no, no, vamos a ver si a final de año, después de haber visto los récords, los ganadores los llamamos aquí al programa.
¿cierto? Okay, perfecto. A ver qué va a pasar, puede ser una sorpresa. Un ¿cierto? Premio, necesitamos premio. Claro que sí, bueno, aquí premio. Tenemos. Lo felicito, ¡bravo! ¡Un aplauso! ¡Muy bien! Bueno, seguimos con nuestra deliciosa receta de hoy. Vamos a seguir devolviendo. ¿Cómo son las cosas culturales? Sí. Yo que viví en el Eje Cafetero. Ajá. Y acuérdate que fui jefe de producción. Ay, cuéntame de eso. ¿Cómo fue esa historia del Eje Cafetero? ¿Cuántos años estuvo por allá? Yo estuve, cuando estaba acá, yo me gané una beca para ir a España. Ajá. Hice una maestría en España. Uh-huh. Y cuando regresé a los 6 meses, me llamaron de Telecafé a ser jefe de producción allá. Ajá. Empaqué mi mochilita y me he ido a Telecafé. Ahí estuve 7 años, donde creo que la producción estuvo a nivel laboral y a nivel personal una satisfacción tremenda. ¿Mucho café por allá tomó? Mucho café, me acostumbré al café, ya si no tomo café me da dolor de cabeza. Pero fíjate tú que es cultural. Yo venía a la gente y lo invitaba a tomarme un caldo de pescado a las 7 de la noche y a la gente le parecía fuerte. ¿Cómo así un caldo de pescado 7 de la noche? Mira, eso cae muy pesado. En cambio, a mí me invitaban a que yo a las 8 de la noche me comiera una bandeja paisa. Uy, Dios mío. Lo pasaba con una cosa que llamaban claro. Eso sí, de verdad, es difícil de digerir de noche. Para nosotros es muy difícil. Es como un cóctel de camarón para ellos a las 8 de la noche. Nosotros fácilmente en Santa Marta, en Riohacha, en Puerto Colombia, cualquier cosa siempre andamos comiendo cóctel. Ellos, para ellos, un poco pesado. Fíjense usted, en cambio, para nosotros un coctelito de camarón es light. Sí, que es algo suave, es como una entrada cuando uno va a un restaurante y es como una meriendita en el transcurrir de una tarde, va a uno de esos sitios donde uno lo reconoce y dice, ahí hacen un coctelito de camarón. 4 de la tarde. Uf, rico, perfecto. Y si es un domingo en la casita con una cervecita, una fría, perfecto. Viendo un partido. Uy, ay, ya te digo, qué delicia. Bueno, pero vamos a unos tips de cocina, porque esos tips de cocina nos hacen que nosotros podamos aprender cositas interesantes que nos sirven para mejorar nuestra cocina, nuestros platos y conocer un poquito más de nuestros productos. ¿Listo? A comer una bichuelita bien guisa y un aguacatón como un melón. Una bichuelita bien guisa y un aguacatón como un melón. Y unos guineitos y unos cuchitos para picar. Y después que le pongan salsa. Su trabajo, ¿qué le tocó hacer allá durante esos años? Muchas cosas, yo creo que fue 7 años muy productivos. Allá pudimos hacer una programación acorde a eso. Al inicio muy duro, tú te imaginas, yo acostumbrado a la yuca, al vallenato, al porro, y llegar y la primera transmisión que me toca es el Festival del Pasillo en Aguada. ¡Oh, Dios! Y ver eso, pero no, muy interesante, creo que fue una excelente transmisión y de ahí en adelante transmitir toros para España. Nosotros ¿sí? como costeño, pues nosotros venimos de la cultura de la corraleja. Que es diferente. Pero llegar allá y decir, vea, es que en Tanatres te va a comprar los derechos y que yo, un costeño, allá en Manizales, transmitiendo en un templo, que es la plaza de toros allá de Santa María. Sí. Transmitiendo para España eso, pero muy, muy provechoso. Muy, bueno, muy entonces provechoso. La gerencia allá en Telecafé fue una buena experiencia. Sí, gracias a mi Dios, todo muy bien. Todo muy bien. Bueno, eso quiere decir que un costeño se abre paso incluso en donde menos se imagina. Y siempre están haciendo una labor bien interesante porque en todas partes donde va un costeño
le reconocen que es trabajador. A pesar de que en algunas partes quisieran como ponernos ese cliché de que el costeño es flojo porque... No, el costeño no es flojo. El costeño es el más trabajador. Yo invito a cualquier persona del país que venga a las 12 del día y tire concreto, como hacen nuestros trabajadores en el Caribe colombiano, a montar cemento para hacer construcciones a las 12 del día. Son los más trabajadores. Lo que pasa es que nosotros nos reímos de todo y hacemos fiesta hasta con el trabajo. Y mientras está ese señor dándole allá al cemento, está bailando contento. Vamos a un cortecito comerciales, pero ya seguimos con más olores y sabores y con Domenico aquí en nuestro cóctel de camarones. Llegó el momentico de la mayonesa. Ah, sí, sí. Vamos a agregarle la mayonesa. Está muy hablado ya. Ya está muy hablado. Ya te está saliendo el limoncito y a mediodía. Y tú sabes que tenemos la repetición en la noche a las 11:30 para la gente que no se lo puede ver a mediodía, también se lo ve en la noche. Este plato ya no es de tienda, sino de otra cosa. Ya es de, oye, afrodisíaco. Sí, señor. A ver, mire. Entonces vamos a revolver muy bien con la mayonesa. Ya se empiezan a salir uno las agüitas aquí. Y el de la salsa de tomate. Esa es la que más cantidad lleva de todas las salsas, la del tomate. Más que todas. Sí, lleva más que de todas las otras salsas. Entonces revolvemos salsa de tomate. Ay, dígame ese. Ya enseguida se imagina uno el cóctel aquí, ¿cómo va a ser? Estoy esperando más el cilantro. Sí, ¿verdad? Y el limoncito. Mire, mire, ay, la mostaza es básica. Eso usted creería que no, pero si no lleva mostaza, la diferencia se nota. ¿Qué sucede con algunas coctelerías que utilizan el huevo de codorniz dentro de eso? ¿Le afecta? Bueno, no, eso es como todo en esto. Eso son porque yo pienso que lo ponen, porque la gente piensa que el huevo de codorniz es muy, tiene muy buenas proteínas, minerales, vitaminas, de todo. Entonces, por eso, mire, mire, mire. ¡Ay, qué rico! ¡Dios mío! Esto es un manjar de los dioses. Manjar de los dioses. ¿Ahora sabe qué le echamos? Ahora viene, yo le pongo mi pimienta negra recién molida. Y yo soy de las que me gusta la pimentica porque le da... Pero esta recién molida y es la bolita negra que no tiene ninguna harina ni nada. Sino que la molemos aquí y lista para... Es que... Si usted siente el aroma, ¡ay! Empieza a estornudar. Yo les hago la maldad para que estornude. No se puede, no se puede. Y ahora el limoncito. A ver, agrégale el limoncito. Ustedes tienen más fuerza los hombres en las manos. No, aquí es con la mano. Aquí es con la mano. Es más, los chefs que se respeten, se exprimen el limón en la mano para que le queden las semillitas y botan. Sí, señor. Pero imagínate este chef. Hágale, pues que usted es un chef empírico aquí. Ya ha visto que sí. Anda, qué rico. Oiga, me cuénteme un poquito usted sobre este programa que usted está produciendo para el canal. Tertulia Caribe. Tertulia Caribe, que juegan dominó. Todo el mundo allí, Víctor Herrera, Martín Tapias. Excelente, excelente. Creo que tiene una gran aceptación. En mi concepto es el programa que tiene mayor recordación en el canal, el programa del dominó. Así. Hemos tenido programas muy buenos. Hemos estado nominados a premios de periodismo, porque es una forma de hacer entrevista, pero hacerlo diferente. Y yo creo que Caribe. Le gusta la tradición, hacer lo mismo, pero hacerlo diferente. Exactamente. Entonces ese juego, ahí estamos, hemos ganado a todo el mundo. Ahí está, por favor. Ya ¡pam, pam, pam, pam! ¿Qué viene cilantro. Aquí? Cilantro, el cilantro. Bueno, el cilantro, pero no tanto, y a mí me encanta, así que le echo bastante. ¿Qué o sea pasa que... si no tuviera cilantro? Ay, Dios mío, yo no sé, es otra cosa, pero miren, 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 miren. ¡Qué rico, qué rico, qué rico! Ay, casi se me cae un poquito aquí, pero miren. Es espectacular. Ya tenemos esto listo. Ya esto no es más sino comérselo. Sabiendo. Así que vamos a servir nuestro coctelito. ¡Ay, qué rico, Dios! ¡Uy, ya lo derramé! Pero usted sabe que ahora limpiamos. Aquí en la cocina hay que limpiar lo que se derrama. Vamos a ver. ¿Bastante? Sí. Y primero la visita, por favor. Ok, vamos a ponerle la visita primero que todo el mundo. Aquí tiene la visita, un momentico, aquí tenemos para limpiarle, porque tú sabes que la presentación es lo principal. Sí.
Entonces, una de las cosas nuestras es mantener siempre muy bien presentado nuestro producto. Aquí tiene el limón le da buena presentación. Ay, limón y sabor. Vamos a ver aquí. Una última cucharada para que se deguste usted. Tiene todo ese cilantro que usted me dijo que le encantaba. Yo sí, pero la dama. Bueno, no, tranquilo, empiece a probar. A ver qué tal. Yo voy a servir aquí. ¿Qué tal? La cebolla quedó bien cortada. Ah, Dios, gracias a usted, ¿ah? Gracias a usted quedaron muy bien cortadas las cebollitas. Yo nada más de verlo, ya estoy en mi mente imaginándome cómo es el sabor de este cóctel. Imaginándome. Muy bueno. Lo olemos, lo disfrutamos. ¿Es malo oler la cocina? No, hombre, que nada. A mí no hay nada malo en la cocina. Olores y sabores, recuerda el nombre. Porque cuando lo olemos y ya sabemos lo que viene. Muy bueno. Muy bueno. El sabor. Amigos, se acabó el tiempo. Vamos a despedirnos. Gracias, Domenico, por acompañarme. Gracias a ti. Te doy permiso para que sigas comiéndote hasta el último camarón. Nos vemos, amigos, aquí en Olores y Sabores en una próxima receta en el Caribe colombiano y con otro invitado más. Quiero que todos ustedes nos acompañen siempre, porque de 11 y 30 a 12 y 30 está Olores y Sabores. Un saludo y seguimos con nuestro camarón.